Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos cómo estás? Muy bien. Vamos a ir viendo lo que te quedó de composite a través de los dientes. Esto es el calentamiento para la anestesia. Para el líquido, porque como hay una diferencia de temperatura entre tu cuerpo y el líquido, si el líquido entra con mucha diferencia de temperatura, molesta más. Por lo general no es tanto lo que molesta el pinchazo, sino fíjate que te va a molestar más cuando empieza a entrar el líquido. Bien, hacia allá, por favor. Bien, bien flojito. Gracias. Perdón por el pinchazo, mano. Respiro profundo. Por un par de horas nada. Se siente grande. Pero está igual. Se ve que cuando sonríe nomás que se levanta de este lado. Claro, porque probé un poco la motricidad. Oh. La verdad es que le tengo que decir que usted ha sido el odontólogo con el que más me he sentido cómodo. Así que muchas gracias por eso. Gracias a vos. ¿No me dices su nombre? Roberto. Roberto Chagra. Fue un placer. Igualmente, cuando quieras. Muchas gracias. Por favor, a vos. Muy probablemente, cuando me vaya a hacer otra vez el chequeo, la revisión, voy a venir con usted. Genial, ojalá sea así. Chao, hasta la próxima. Igualmente. Wow, qué bonita persona. La verdad es que te transmite una paz muy bonita. Es muy bueno haciendo lo que hace, así que muy agradecido con usted. Y nos veremos pronto seguramente. Ya después de haberlo conocido, no voy a querer que otra persona me revise. Así que muchas gracias por todo. Salir a dar una vuelta y creo que va a llover porque de repente había sol y ahora está nublado y está tronando un poquito. Ya han pasado unos días desde el último video que grabé y como pueden ver he mejorado ya un poquito a la hora de utilizar la patineta, aunque
hay algunos lados por los que todavía no me atrevo a pasar, solamente por precaución. Cuando hay muchos carros normalmente no paso. Lo he estado utilizando durante, ¿qué? 3, 4 días. Bueno, hoy sería mi cuarto día desde que grabé el video. Sería mi cuarto día utilizando la patineta y he mejorado bastante. Todo era cuestión de práctica. No soy un profesional ni nada, pero por lo menos ya tengo más confianza y le doy con más tranquilidad, sin preocuparme, no me tropiezo. Ya todo va bien con la patineta. Puedo seguirme hoy. Me cayó una gota. Se va a mojar la cámara. No. Son las 12 del mediodía. Hace ratico había mucho sol y de repente se nubló. Si empieza a llover, voy a guardar la cámara para que no se me moje. Y así es como mi día de patinar y de dar una vuelta por aquí termina. Saboteado por la lluvia. Ahora me tocó pararme aquí, sentarme con la patineta y esperar que baje un poquito. Traje un paraguas chiquito por si acaso, porque como de repente se nubló, para usarlo, pero no puedo ir patinando porque me resbalo y ahora tengo que esperar que baje porque el paraguas es chiquito y está apretando la lluvia. Si de repente están escuchando un poquito peor el audio, es porque tuve que desarmar el micrófono, el trípode y todo, y me quedé solamente con la camarita en la mano. Entonces voy a abrir el paraguas, que está medio roto también porque no tiene la cosita de aquí, se rompió. Entonces voy a abrir esto. Con esto. Y nos vamos. Tuve que volver a parar, a mitad tuve que volver a parar en el camino porque hace rato había apretado la lluvia y ya me estaba mojando todo. El paragüitas, pues como es chiquito y estaba medio roto, no me funcionó mucho, por eso tuve que volver a parar, pero parece que ya está bajando, entonces ya voy a poder ir de regreso. Durante el camino estuve haciendo algunas tomas, pues simples, pues que me gustaron, bonitas, sencillas. No sé, me pareció curioso que empezó a llover y empecé a ver como que más verde. Empecé a detallar más las flores. Es curioso. Y me pareció muy bonito también. Por eso le hice tomas a esas pequeñas cositas, detallitos que realmente no vemos en el camino, pero pues como estoy escondiéndome de la lluvia, no me tocó otra más que darme cuenta de esos pequeños detalles. Thank you.
Gracias.